Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle. Se viene estudiando en el Consejo Municipal de Santiago de Cali la liquidación de Girasol. El contralor del municipio, Gilberto Hernán Zapata, nos entrega su concepto sobre el tema. Sí, como ustedes tuvieron la oportunidad de cubrir la información de una manera muy oportuna, la Contraloría General de Santiago de Cali entregó un informe ante los requerimientos inicialmente de la Comisión y posteriormente de manera unánime ante la plenaria del Honorable Consejo Municipal de Cali. La Contraloría General de Santiago de Cali, en el resumen de la gestión ante Girasol, cumplió 4 funciones de advertencia, 2 auditorías, una especial y otra regular, y no menos importante, le dio respuesta a 3 requerimientos. Nosotros generamos una posición, ustedes saben que la Contraloría ejerce un control posterior y selectivo. En el día de hoy, 9 de abril, hemos sido invitados como veedores, justamente como contralor, atendiendo a las diferentes intervenciones que han tenido lugar en la mañana de hoy, en el entendido de hablar el doctor Javier Pachón, el doctor Oscar Pardo, la doctora María del Mar y el doctor Carlos Olmedo Arias. Esto de una u otra manera, como partes importantes dentro del proceso de liquidación, han sido escuchados por la Comisión, sencillamente la Contraloría como la Personería, pues como sujetos, como agentes de control, pues hemos sido expectantes, lo hemos observado, y ya en su sabiduría la Administración y el mismo Consejo son los que van a la respuesta. Nosotros cumplimos la labor de control posterior y selectivo, pero entregamos unos insumos demasiado importantes a todos los 21 concejales de la ciudad de Santa de Cali para que ellos de una u otra manera tengan también en su sabiduría la respuesta oportuna. Todo encamina a que la liquidación de Girasol es inminente. La verdad es que como contralor tengo que ser supremamente prudente, respetuoso, pero nosotros entregamos un insumo, entregamos, reitero, 4 funciones de advertencia y exhortamos de una u otra manera a la Administración para que tomara una posición definitiva sobre el particular. Ustedes también están estudiando la posibilidad sobre el tema de la posible también exoneración de impuestos de algunas iglesias. ¿Cómo es este tema? Sí, ante el requerimiento ciudadano y ante la iniciativa misma de la Contraloría General de Santiago de Cali, tuvimos la oportunidad de conocer a nivel de participación ciudadana una exhortación de algunas iglesias para el pago de impuestos. Entonces, obviamente, se ofició a la Administración Municipal a través de una solicitud muy respetuosa del señor Contralor para ver si efectivamente estaban cumpliéndolo con los requisitos. Uno de ellos, entre tantos, es si efectivamente el culto, la iglesia, tiene un bien propio, un bien inmueble propio. No cabe, desde luego, la exoneración a los bienes que están dados en alquiler, y ellos sencillamente fue una exhortación, eso estaba quieto, y la Contraloría, en su afán justamente de su misión institucional, pues ha requerido a la Administración Municipal. Tengo entendido que la Oficina de Planeación, la Oficina de Secretaría de Hacienda, están proyectando una respuesta sobre el particular. Ustedes tienen un evento previsto para el 18 de abril, ¿y qué consiste el evento? Sí, quiero informarles a ustedes que yo tengo igualmente la investidura de presidente de la Comisión de Moralización del Valle del Cauca. En esa comisión la integran los contralores territoriales del Valle del Cauca, de Cali, Buenaventura, Palmira y Yumbo, que son invitados especiales igualmente. Está la Procuraduría a través de la doctora Adriana Marco, la doctora Loren Ibet. Está la director de Fiscalía, el doctor Gilberto Guerrero, el Consejo Superior de la Judicatura, no menos importante la Defensoría del Pueblo en cabeza del doctor Carlos Hernán Rodríguez, la Personería, invitado igualmente como el doctor Andrés Santamaría, y ellos y todos de una manera unánime, amén de la Auditoría General en cabeza del doctor Carlos Alberto Franco. Nosotros hemos diseñado una audiencia ciudadana. Manejamos 4 tópicos proyectados por la presidencia nuestra desde el año pasado, inicialmente el área de la salud, las regalías, la seguridad e igualmente lo que es otros temas no menos importantes en términos generales. Pero arrancamos con el primero, que es el tema de salud. Hemos requerido los buenos oficios de todos los organismos de control, lo hemos sintetizado, lo estamos liderando a través de la Contraloría Departamental, el doctor Jorge Quiñones, y el 18 de este mes de abril, con la invitación de los máximos organismos de control del orden nacional, vale decir, de la Contralora Sandra Morelli, del director de Fiscalías, del doctor Eduardo Montealegre, igualmente del procurador, el doctor Alejandro Ordóñez, igualmente del auditor general, el doctor Jaime Ardila, y todos los del orden nacional y a nivel del orden departamental vamos a presidir la audiencia ciudadana en la Cámara de Comercio, que hace las veces de secretario técnico de esta Comisión de Moralización. Hemos invitado al director de Transparencia, en otrora era el doctor Galán Pachón, ahora ha sido reemplazado,
hemos invitado al señor presidente de la República. ¿Y qué es lo que queremos? Aprovechar los medios, como en el caso de ustedes, para que toda la ciudadanía nos acompañe el próximo 18 de abril a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 en el recinto máximo de la Cámara de Comercio de Cali, esta audiencia ciudadana en el tema específico de salud. Yo como presidente de la Comisión de Moralización la vamos a liderar, la estamos presidiendo. Hoy justamente a partir de las 2 de la tarde, 9 de abril, en el Salón 3 de la Comisión de la Cámara de Comercio, hacemos las últimas reuniones para ultimar detalles sobre esta audiencia, que reitero, invitar a toda la ciudadanía, a los veedores ciudadanos, a los secretarios de salud departamental, municipal, los directores de las ESES, que están igualmente cordialmente invitados, y que el gran ganador sea sencillamente qué está pasando en el área de la salud en nuestro Valle del Cauca, en nuestro Cali y desde luego en Colombia. Doctor, no puedo dejar ir sin hacer una pregunta obligada. Usted, que es un hombre amante del deporte, ¿cuál es su visión con respecto al tema América, que acaba de salir de la lista Clinton? No, yo soy una persona estudioso, yo soy académico, pero eso no me desliga de ser un admirador del equipo de fútbol América de Cali. Obviamente, felicitar a los directivos, al señor San Giovanni, a los abogados que estuvieron en ello, porque la verdad es que además de estar 16 años en esa lista, puede ser una limitante desde el punto de vista comercial. Yo he viajado, lo digo con mucha humildad, por todo Colombia, me gusta el deporte, me gusta mi América, el Deportivo Cali, porque son equipos de la ciudad, pero la verdad, la hinchada, la fanatía que tiene en América es excepcional. En todos los rincones de la patria hay un americano, y yo creo que en buena hora, ahora lo que tenemos que hacer como hinchas de la América, abrigar la esperanza y desde luego una realidad para que volvamos a estar en la A. Y la verdad, felicitar a los directivos y esperar justamente que el gran ganador sea nuestra ciudad de Santiago de Cali con sus equipos deportivos. El gerente de la Beneficencia del Valle, Mauricio Prieto, nos cuenta sobre las tareas que dejó pendiente la gerente anterior y que desarrollará bajo su batuta. En estos momentos nos encontramos llevando a cabo una de las iniciativas que dejó el anterior gerente, y acabamos de finiquitar un convenio con el Ministerio del Trabajo para que nuestros loteros tengan acceso a unas prestaciones económicas mensuales fijas en el momento que cumplan su edad de jubilación. Esto es un recurso que no alcanza a ser un salario mínimo, pero van a tener al menos un aporte mensual donde el gobierno va a subsidiar por cada 100 pesos que ellos ahorren 20 pesos para que en su vejez tengan una vejez digna y logren al menos pues tener un recurso fijo que les permita su mínimo vital, y aparte de eso tengan un seguro funerario, unos auxilios funerarios que les permita pues al menos llegar a esa edad con ciertas garantías. ¿Ese trabajo se va a hacer solamente en Santiago de Cali o en todo el departamento del Valle? Pues la gran noticia es que nosotros somos el departamento pionero y la Beneficencia ha sido el modelo a seguir. Vamos a replicar esta gran iniciativa en todo el departamento del Valle y en toda Colombia. ¿Cuántos serían los loteros beneficiados en el departamento? Aproximadamente 2.000 loteros que se encuentran en edad para próximo a pensionarse tendrán los beneficios de este programa del Ministerio del Trabajo y la Gobernación del Valle. ¿Esa es una forma de incentivar a los loteros que fielmente venden la Lotería del Valle? Desde luego, los loteros son nuestro canal fundamental, son nuestra mano derecha, nuestros aliados, porque son los que venden la lotería. Ellos, desafortunadamente, a lo largo de la historia han sido una profesión, una ocupación, han ejercido una ocupación informal. Nosotros queremos darle el ribete de un trabajo formal, donde ellos tengan acceso a una prestación mensual mínima que les permita subsistir con su mínimo vital y el de su familia. ¿Qué representa para un hombre tan joven como usted estar al cargo de la gerencia de la Beneficencia del Valle? Es un gran reto, es una oportunidad muy importante que nos ha entregado el gobernador Weimar Delgado, y en esa medida tenemos todo el compromiso y toda la disciplina para encarar este reto. Además de que tenemos el conocimiento, la preparación y la experiencia que me ha dado ocupar cargos importantes en Bogotá, y que ahora aquí en el Valle desde luego vamos a aplicar todo lo que aprendimos en la ciudad de Bogotá en pro de los vallecaucanos. ¿Tiene algún reto desde esta gerencia?
Desde luego, el reto número uno es que la Lotería del Valle sea la primera lotería del país. No puede ser que la Lotería del Valle no venda por fuera del departamento. Ese es el gran reto, conquistar nuevos mercados, que sea la lotería número uno, con la que es la que más prestigio tiene. Y entonces hay que posicionarla por fuera del Valle, y dentro del Valle hay municipios donde la lotería no llega. Entonces vamos a hacer que en todo el Valle del Cauca se venda la Lotería del Valle. ¿Este nuevo plan de premios que hace días tiene la Lotería del Valle ha dado los resultados esperados? Es un plan de premios nuevo, novedoso, técnicamente planeado, con unos estudios serios de mercado que llevaron a la Junta Directiva a modificar el plan de premios. Desde luego que, como todo nuevo, tiene que ir entrando y calando en la percepción del consumidor, y en esa tarea estamos. Es necesario impulsarlo, hacer unas promociones en todo el departamento para que la gente lo conozca y sea atractivo para nuestros clientes. ¿Podemos conocer anticipos de las promociones? Desde luego, nosotros estamos trabajando fuertemente en la posibilidad de que en varios municipios del norte del Valle, donde no llega la lotería, podamos tener puntos propios de distribución de lotería en esos municipios del norte. Y adicionalmente, el centro de Cali es como el nicho donde más se vende la lotería. Entonces vamos a hacer activación permanente de marca los días en que juega la lotería, con nuestros loteros y con un staff del nivel comercial de la lotería. Vamos a ir a las calles de Cali, del centro de Cali, a impulsar la venta de la lotería permanentemente. ¿Y la venta en línea ha dado resultados? Desde luego, este es un nuevo canal de distribución, los canales electrónicos. Se puede conseguir la lotería a través de los puntos de gane, los puntos de baloto de todo el país, e inclusive a través de nuestra página web www.loteriadelvalle.com. Entonces estamos más cercanos a nuestros clientes, la gente puede jugar el número de su preferencia, le damos facilidad al cliente de apostar en línea de manera más instantánea. Unos minutos antes de que llegue el sorteo, usted puede ingresar a la página y con su tarjeta de crédito o débito pagar y jugar de manera instantánea. La ventaja de jugar en esta forma es que usted puede escoger el número y hasta la serie. Usted puede escoger el número, la serie, el número que soñó, el número del cumpleaños de su hijo, el número de la placa del carro, y adicionalmente te da la seguridad de que es una lotería que va a llegar directamente acá a la casa de la beneficencia. O sea, no va a tener riesgo del fraude, ni, porque la Lotería del Valle es la que tiene mayor seguridad informática de todo el país. ¿Había una idea de implementar también o vincular mejor a los vendedores que fueran mujeres jóvenes de nuestra comarca vallecaucana? ¿Esa idea cómo va? Desde luego que nos interesa mucho y estamos impulsando iniciativas que nos permitan vincular a personas del mismo grupo familiar del lotero, o sea, que tengan sucesores dentro de su propia familia para renovar la fuerza de venta, porque desafortunadamente nuestros loteros se han envejecido y no ha habido quien los reemplace. Entonces vamos a ofrecerles incentivos en educación para que tengan acceso a becas los miembros de su familia, pero con la condición de que se vinculen al negocio de la lotería. Filmaciones MP. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales, bautizos, matrimonios, cumpleaños, primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. El asesor de Juventudes del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, nos informa sobre las estrategias a utilizar en la población juvenil de nuestro departamento. Bueno, primero estamos, este año es una coyuntura muy importante para el país. En 20 días el presidente tendrá que sancionar la nueva ley de juventud, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que es la puesta en marcha de una nueva ley que permite un nuevo andamiaje, que lo hace, lo acorda a los tratados internacionales, a la dinámica internacional, nos acorde al continente, a esa dinámica que ya se está manejando. Esa es una coyuntura para aprovecharla. La puesta en marcha de esta nueva ley tiene que ser una apuesta donde podamos ver desde otra mirada al joven, veamos al joven con una mirada de oportunidad, con un motor de transformación, de cambio, de generación de cambios para la sociedad, y es allí donde como gobierno departamental vamos a aprovecharla
para convocar las nuevas elecciones a los consejos municipales de juventud, para que esos nuevos espacios permitan que los jóvenes participen adecuadamente del futuro de su región, pero sobre todo de forma propositiva. Hay muchos jóvenes que se quejan en la región porque no hay oportunidades para que ellos pues estén metidos en las políticas públicas del departamento del Valle del Cauca. Desde su vista, desde la vista del gobernador, ¿cómo se va a implementar esto? Lo primero es generar puentes de confianza. Los espacios están, pero lo que hay es, no hay una confianza entre los jóvenes y la institucionalidad, y hay unos canales de comunicación que están rotos, que no funcionan adecuadamente. Y para eso estamos generando confianza. Lo primero es que el gobernador es un gobernador de la juventud. Weimar Delgado es un hombre que se acerca a los jóvenes, que les abre los espacios. En su gabinete departamental hay personas bastante jóvenes, pero él promueve que en los talleres comunitarios, en los municipios, estén los jóvenes, las organizaciones juveniles, los universitarios, los estudiantes de los colegios, los personeros. Entonces, lo primero es hacer puentes de confianza, que el gobernador les genere confianza a los jóvenes, que se está sentando a hablar con ellos, que ellos pueden hablar con él directamente y que ellos pueden aprovechar esos espacios. Lo segundo es que debemos capacitarlos y formarlos para que su actuación en esos espacios sea la adecuada y sea propositiva, dando un resultado en beneficio de toda la comunidad. En esa ley de juventudes hay un rango establecido de edades, y sobre esas capacitaciones correrían bajo el costo de quién. La actual ley, la ley 375 de 1997, establece que un joven de los 14 a los 26 años. El nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil establece que un joven de los 14 a los 28 años, quedando acorde a la dinámica latinoamericana, que establece que un joven de los 14 a los 30, ¿no? Estamos hablando de México, Chile, de los países del continente. ¿Quiénes asumirían los costos? Lo primero es que es un trabajo de articulación entre nación, departamento y empresa privada. Entonces, allí entra, por ejemplo, la SAP, la Escuela Superior de la Administración Pública, juega un papel fundamental. La nación, por medio del Ministerio del Interior, que según la Constitución y la ley garantizan la participación de todos los ciudadanos, juega también un papel importante, porque debe garantizar que los jóvenes, antes de entrar a los espacios, estén capacitados, estén formados, en alianza con la empresa privada, o sea, las universidades privadas. ¿Cómo despertar el interés de la gente joven en el tema político? Generando puentes de confianza. Los jóvenes deben entender primero que quien gobierna es un ciudadano como ellos, y segundo, que el futuro de la región depende de todos. No es solamente responsabilidad del gobernante de turno, no es solamente responsabilidad de Weimar Delgado, es responsabilidad de todos, así como él lo ha dicho. Y cuando todos entendamos que las soluciones se formulan colectivamente, entonces vamos a avanzar. Y esa es la apuesta de Weimar Delgado. Weimar quiere que los jóvenes entiendan que viene un relevo generacional, que no es un mito, sino que es cierto, que lo que se haga hoy es lo que recibirán los que vienen atrás de nosotros, y que en esa dinámica deben estar todos los jóvenes del departamento, porque esta región depende de todas y todos. Estamos con Juan Carlos González, director de la segunda versión de la carrera de la mujer que se llevó a cabo en Santiago de Cali. Juan Carlos, bienvenido a esta información y hablemos de la bondad de esta carrera. Pues básicamente la principal bondad de la carrera de la mujer es eso, que es exclusiva para mujeres. Es un evento que propende por el desarrollo de la mujer y del uso del tiempo libre en las mujeres para la práctica de actividad física, un espacio que ha sido tradicionalmente machista. Es muy triste ver cómo las mujeres los domingos se encargan de los hijos, del aseo de la casa, etcétera, y es el señor quien asume el que tiene derecho a ir al partido de fútbol o a la montada en bicicleta o a la ciclovía, y las señoras asumen su rol. La invitación de la carrera es a decirle a las mujeres que eso no lo ha determinado nadie, que las mujeres son dueñas de su propio tiempo, y por eso salimos con el lema Tiempo para Ti, invitando a las mujeres a que, así como dedican tiempo a sus hijos, a sus esposos, a sus trabajos, a sus hogares, también dediquen tiempo a sí mismas, a cuidar su salud, a hacerse el autoexamen de seno, a cuidarse haciendo actividad física, a cuidarse comiendo saludablemente, es decir, que mejoren la calidad de vida, que se dedican a sí mismas. ¿Cuándo se lleva a cabo la carrera y en dónde? La carrera de la mujer se lleva a cabo el 5 de mayo en el Parque del Ingenio. Todas las que quieran participar lo pueden hacer inscribiéndose en cualquier droguería Confandi del Valle del Cauca o en www.carreradelamujercolombia.com. También la invitación especial para todos aquellos grupos de los parques, de los grupos de adulto mayor, los grupos de las fábricas, las compañeras, las amigas, que sean más de 10, pueden pedir un descuento en la inscripción y lo pueden solicitar a través de la página web en www.carreradelamujercolombia.com. ¿Cuánto vale la inscripción? La inscripción vale 50 mil pesos.
¿También habrá categorías en la competencia? Pueden inscribir niñas desde los 12 años. Las categorías incluyen infantil, juvenil, abierta, que son mujeres de 18 a 40 años, plus, que son mujeres de 40 a 49, y máster, que son mujeres de mayor de 50 años. ¿Se presentarán también figuras internacionales? Las atletas élite están invitadas por Colombia, estará Berta Sánchez, Yolanda Caballero, y la Federación Colombiana de Atletismo está confirmando los nombres del área latinoamericana para participar el domingo 5 de mayo en Cali. ¿Habrá premiación? Sí, la campeona de la carrera se lleva una bolsa de 5 millones de pesos. La premiación total de la carrera asciende a cerca de 80 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta carrera? Básicamente hacer conciencia en las mujeres de la calidad de vida y de la calidad de tiempo que se dedican a sí mismas y cómo mediante la inversión de tiempo en sí mismas mejora la autoestima, como una forma de prevenir violencia, como una forma de detectar a tiempo el cáncer de seno y como una forma de prevenir enfermedades como la obesidad. En la última versión hubo más de 5.000 participantes. ¿Cuánto esperan ustedes que se inscriban en esta versión? Pues en primer lugar esperamos más de 5.000. Yo creo que debemos estar a alguna cifra arriba de las 5.500, bordeando las 6.000, o ojalá superar las 6.000 mujeres. Filmaciones MB. Filmamos sus fiestas y reuniones sociales y empresariales. Bautizos. Matrimonios. Cumpleaños, primeras comuniones. Teléfono 433-2210. Filmaciones MB. Todo en filmaciones. Julieta Ramírez, directora de Unicáncer, nos habla de los beneficios deportivos para las mujeres y la segunda versión de la prueba atlética deportiva. Unicáncer ha sido escogido como seccional de la Liga Colombiana porque recordemos que en Bogotá, cuando inició la carrera la mujer, el aporte social está orientado a las campañas de prevención de cáncer de seno. Entonces, la carrera de la mujer escogió a nivel nacional a la Liga Colombiana. Unicáncer como seccional de la Liga, que es aquí en Cali, pues se ha vinculado. Unicáncer es el aliado social de la carrera de la mujer. Con ese aporte económico que hace la carrera de la mujer, nosotros lo que hacemos es que beneficiamos el número de personas, no importa, o sea, sin límite, beneficiamos todo el año personas que no solamente hacen su prevención a través del examen físico de mama, que es una de las medidas, de acuerdo al resultado del examen físico, pues el médico dirá, debe hacerse una mamografía, debe hacerse una ecografía. Entonces nosotros vamos llevando a las personas hasta el final, hasta donde Unicáncer puede hacer, y de acuerdo a su vinculación en salud, ya sea por el SISBEN o por su EPS, entonces la remitimos a su entidad o informamos a su entidad que esa persona debe ser atendida inmediatamente. ¿Sí es preventivo el hacer ejercicio en la mujer para el cáncer? Claro. Acuérdate que hacer ejercicio estimula todo el cuerpo y emocionalmente nos pone muy bien. Entonces, si nuestras emociones están bien, nosotros somos seres integrales. Entonces, si estamos bien emocionalmente, vamos a estar bien y vamos a poder fácilmente derrotar ciertos síntomas que se presentan en el organismo. ¿Usted recomienda constantemente el autoexamen? ¿A partir de qué edades en las mujeres? Después de que la mujer se desarrolle, ¿sí? O tiene relaciones sexuales, inicia su vida sexual, la mujer debe empezar a hacerse controles. ¿Económicamente con cuánto puede beneficiar Unicáncer con este evento? Económicamente, no, nosotros beneficiamos sin límite. Todo lo que nos llega, de donde llegue, va a un fondo, como decía ahora Juan Carlos, va a un fondo, y con eso nosotros todo el año estamos ayudando a las personas que lleguen. Especialmente pues ayudamos a estas personas que no tienen recursos, que no están vinculadas, yo diría que casi por descuido, al sistema, porque el sistema de salud, recordemos que ya cubre el 98% de la población. Entonces, muchas veces también es parte de nuestro trabajo ayudarles a su vinculación al sistema de salud. Pero igual a nadie rechazamos, al que necesite, el que sea detectado, de alguna manera lo ayudamos. Que se agache y que lo choque, que se agache y que lo choque, que se agache y que lo choque, 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 choque. ¡Ey! Oye, este es Magazine del Valle, te lo digo yo, Diamantino, la de que brilla, el exponente de la música urbana número uno en Colombia. Y ando con mi parcero Enver, ¿tú sabes por qué? Porque Magazine del Valle, para ¡Gia, Diamantino, la de que brilla! ¿Qué tal, amigos? Soy Wilfran Castillo y los invito a ver Magazine del Valle.
Esto ha sido todo por el día de hoy. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 12 del mediodía y los miércoles a las 11 de la mañana por el canal C, frecuencia 12 de Global Televisión. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.